Hello, good evening, everyone. I hope everybody is okay tonight. I hope everybody is in good health. Okay. Hello, Nelson, tell me. Okay, hi. Hi. I sent you over there my apologies, okay? My apologies, because there was a kind of misunderstanding. I received one piece of information, but now I think everybody's agree, right? Everybody agrees, okay? Las clases van a ser siempre en este módulo nada más, es que ha cambiado, okay? Y vamos a tener este viernes y el que sigue, ¿ok? El que sigue también lo vamos a hacer porque para que queden los tiempos completos y correctos de 16 horas, ¿verdad? Porque si no tomábamos los viernes, me explicaron ahora que nos quedaban solo 14 horas. Entonces, estaban ya programados, pero no nos pasaron a nosotros. Quizá fuimos el único grupo que no nos lo pasaron, ¿verdad? Así que mi disculpa, ¿verdad? Espero que todos estén bien y que preparemos todos entonces para estar el día viernes también. Ahora, la fecha de finalización, por el momento yo la tengo el día 20, contando las 16 horas, ¿ok? El día 20 vamos a finalizar este curso, pero la plataforma debe estar finalizada el día 12. Ok, el día 12 debe estar todo subido para poder promediar sus calificaciones y que las tome INSAFOR como válidas, porque si se pasa de ese día, pues ya no van a ser tomadas en cuenta y nos van a dejar fuera de la convocatoria. Bueno, los van a dejar fuera de la convocatoria si no se sube eso el día 12. ¿Verdad? Entonces, cualquier cosa, yo les suplico, así como hicieron ahora, les agradezco muchísimo. Yo estaba afuera y tenía mi teléfono sin carga cuando yo puse eso a cargar, nomás entrando a la casa, me asusté un poco porque eran 50 mensajes, ¿verdad? Y vi pues que todos colaboraron para ayudar a los demás también con las tareas de la plataforma. Así que les suplico que sigamos en esa dinámica muy bonita, esa armonía que ustedes tienen como grupo. Les agradezco de veras, sinceramente, es un grupo maravilloso el que me tocó. Yo creo que en otra situación estuviéramos ahorita llorando, ¿verdad? Pero gracias a Dios, estamos bien. Entonces, todo lo de la plataforma, si usted quiere compartir con sus compañeros, esta queda así, usted súbala y póngala, ¿verdad? Para colaborar a que los compañeros puedan realizar su tarea, ¿verdad? El día de hoy vamos a revisar un poco también la plataforma. Lo que quiero que veamos nada más es as a manner of feedback, mira, as a manner of feedback. Yo no sé si estoy yo solita. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Ok, hoy sí. Bien, teacher, dígame. Bueno, me llamo Ronald. Okay. Solo voy a estar escuchando, no voy a poder participar porque fíjese que para ahora tenía que realizar un trabajo y estoy en ello, estoy editando una fotografía y unos videos. Oh, así okay. Que ya le notifico ahí. Ok, thank you very much, Ronald. Ok, for letting me know. Dice que se escucha cortado, dice Emilio. ¿Los demás escuchan cortado también? No. No. Ok, entonces Emilio, hay que ir teniendo paciencita y ya se le va a restablecer. A Mariana sí un poco, dice. Yo un poco también, teacher. Ok, yo creo que todos estamos un poquito así porque de repente a ustedes yo también los tengo así como que están total... mente en silencio y veo algunos con micrófono abierto, pero esperemos que podamos desarrollar esta reunión con orden, ¿verdad? Y que logremos finalizar, ¿ok? Bien, teacher, dígame. Si quiere, pase lista por si se le va la señal. Tiene toda la razón, le agradezco mucho, Melissa, tiene toda la razón. Bien, lo voy a hacer en este momento entonces.
Preparémonos para pasar la lista. Please, everybody, turn your camera on. And when you hear your name, you say present, okay? Y de una vez, si miran que alguien se agrega, porfa, me dicen para poder chequear su asistencia, okay? Bien, entonces, we're going to start. By the way, guys, what date is it today? What date is it today? What is the date today? Today is? Friday, December 9th, 2022. All right. Friday, December the 9th of 2022. Very good. Okay. Vamos a ver. Number one was Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present, teacher. Okay. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present, teacher. Okay. Ana Yamilet Hernández Martínez. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Present, teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Present, teacher. Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. Present, teacher. Edwin Alexander Hércules Torres. Present, teacher. Efraín Emilio Acevedo. I know you are there. No sé si escuchó Emilio. Georgina Concepción. Present, thank you very much. Thank you. Igual Ana Yamilet puso de que solo iba a estar de oyente porque estaba de turno. Thank you. Thank you. Okay. Georgina Concepción Menéndez Echeverría. Present, teacher. Okay. One second. Okay. Hilda Beatriz Pineda Leiva. ¿No está Hilda todavía? No ha enviado mensaje tampoco, ¿verdad? Ok. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present, teacher. Ok. Josía Alexiomar Mejía Benavides. Present, present. Ok. Juan Marcelo Flores. Manuel Aristides Cardona Navarro. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present, teacher. Ok. Yo vi a Manuel por ahí. ¿Alguien vio a Manuel? ¿Verdad que sí? Teacher. Tell me, Daniela. Sorry, I'm here. I don't know. All right. Yeah. I was missing you over here too. Yeah. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Present, teacher. Okay, there you are, Melissa. Thank you. And there you are, Daniela. Merín Daniela Carranza Valencia. Okay. Present. All right. Nelson Adán Cerón Medina. Yeah, you said present at the beginning also. Thank you. Norma Elizabeth Callejas López. Miss Callejas. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present, teacher. Okay, Miss Lizano, thank you. Oscar Alexander Santana Reyes. Present, teacher. All right, thank you very much for answering. Ronald Roberto Torres Villalobos. Yeah, he said present. Thank present, you. Present, teacher. All right. Verónica Stephanie Castro Rivera. Present, teacher. Okay. Xiomara Natalie Rivera Ríos. Yamilet Geraldina. Permítanme que. No estaba Xiomara Natalie, ¿verdad? Okay, no he recibido mensaje tampoco. Okay, vamos a ver acá. Yamilet Geraldina Martínez de García. Miss Yamilet. Oh, okay. Zuleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Present, teacher. All right. Thank you very much for answering. Okay, people. We are going to start a class today. Just as a matter of feedback, we are going to go back and say
What monuments you know around the world? What monuments, famous monuments, do you know around the world? At least in knowledge. Maybe you haven't been there, right? But you know the monuments. Monuments, monumentos en el mundo, famosos, ¿sabes? The Eiffel Tower. Okay, Eiffel Tower, yeah. Pyramid of Giza. Egyptian. Oh, yeah. Pyramids. The pyramid, uh-huh, pyramid, uh-huh. Coliseo Romano. All right, uh-huh. The college, ese se dice, Colosso, the Colosso, right? Coliseus. Mm-hmm. The Roman Coliseus. Mm-hmm. What else? Do you know about the Statue of Liberty? The Liberty Statue? Yeah, it's in New York. Oh, okay. We have one here. We have one here right in the middle of San Salvador. Yeah. We've got one too. Yes. And Liberty Park. Yeah. Tenemos nuestro Parque Libertad y nuestra estatua también de la libertad. Yes, we do. Okay. Vamos a ver. ¿Algún otro que ustedes recuerden? Cristo Redentor. Oh, that's a very good one. Ese sería, tiene un nombre diferente, pero así, en literal sería Christ the Redeemer, right? Christ the Redeemer. Uh-huh. Pero tiene su nombre, hay que ubicarlo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría exactamente? Bien, vamos a ver por acá. Tenemos en nuestro manual, hay un... apartado de una lectura en donde están algunos monumentos o algunos lugares famosos, ¿verdad? Vamos a ver, por acá está. Estamos en la página 30, if I'm not wrong. 13. Yeah. Ajá. For example, we have the Empire State Building, right? Empire State Building. The Rockefeller Center, right? They are not monuments. These are famous places, okay? Famous places that we would like to visit, right? And if you go to the Fifth Avenue over there in New York, you are going to find these places, okay? So on page 22, on page 22, we have that, St. Patrick's Cathedral, okay? Cathedral, una catedral, okay? The New York Public Library, okay? And to describe these things, we say the place where they are located and things around them, okay? Things around them, okay? For example, we could say it's near, it's next to, it's on the corner of these and this street and avenue, okay? Y teníamos ese vocabulario que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, on page 21 and 22, you are going to find that. Tenemos esa lectura por ahí, espero que ya la hayan hecho, okay? Porque ya van mucho más adelante que eso, ¿verdad? Pero, podemos hacer esas preguntas muy fácil, ¿ok? Como, where can you, ¿ok? Where can you, no solo by, ¿ok? Hemos visto hasta este momento solo by, pero en una ciudad nosotros podemos hacer otras cosas, ¿verdad? No solo comprar, ¿sí? ¿Qué cosas podemos hacer en una ciudad? What things can we do in a city? Mm-hmm. We can go to a museum. We can go to a museum, yes. Uh-huh. We can visit the museum. Uh-huh.
we can visit the cinema. The cinema, yeah. Mm-hmm. Visit the church. Visit the church. I'm trying to get it. The cha cha. I'm looking for a word with cha. This church. Church. Oh, yes, church. Uh-huh. Yes, we can visit the churches like cathedrals, right? Like cathedrals. Mm-hmm. We can visit churches. Yeah. We can go shopping. Yes, we can go shopping. All right. So let's move over there. And I want to share with you these on the screen, these exercise we have in this reading. Just one second, one more second. And we're almost there. In basic, yes. Así en básico lo vamos a compartir para que no nos cueste mucho, ¿ok? Bien, entonces veíamos que hay varios lugares. Teníamos St. Patrick's Cathedral, tenemos the Public Library, ¿ok? Tenemos también, permítanme aquí, quiero mostrar un poquito. Teníamos the Rockefeller Center o the Rockefeller Plaza, Rockefeller, right, Rockefeller. And the Empire State Building, Empire State Building, all right. Esto es de acuerdo a lo que está ahí en el mapa, pero ahorita solamente es el speaking, ok, el speaking. ¿Cuál era el speaking que tenemos aquí abajo? El speaking era que un turista me puede preguntar, ¿verdad? Where can you listen to music outdoors? Where can you listen to music outdoors? ¿A dónde creen ustedes de esos lugares en los que ustedes pueden escuchar música así afuera, afuera sin outdoors? Outdoors significa no en un lugar cerrado. Uh-huh. In the Bryant Park. Okay, the Bryant Park. Mm-hmm. It's an outdoor cafe and lunch hour. There are free music concerts. Okay, then we can go and listen to music outdoors. All right. It's not that you are taking your headphones, right? It's not that you are taking your iPad. You are going to see people, yeah, playing music. So this will be the Bryant Park. What about number two? Where can you go ice skating in the winter? Vamos a ver aquí arribita. It says, in the winter, you can ice skate in the rink there. In the rink there. Mm-hmm. En la plataforma, en la, ¿cómo se llama? Pista, ¿verdad? Okay. In the winter, you can ice skate in the rink there. Entonces sería, yo creo que me he quedado solita otra vez. No oigo, chicos. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello. Hi. Hi, teacher. Okay. Yeah. Ajá. Where can you sit quietly indoors? Todos tienen abierto su manual, ¿verdad? Estamos on page 22. Por acá tenemos el reading. Vamos a ver. Así, skimming, skimming. At St. Patrick Cathedral. All right, it says. Ay, ¿qué me pasó? Voy a poner aquí. Ajá. It says. It's modeled after cathedral in Cologne, Germany, and go inside and practice and leave the noisy city behind. Oh, yeah, it says quietly indoors, all right? ¿Cuál es lo opuesto de noisy? Lo opuesto de noisy sería quietly, okay? Quietly. And lo opuesto de outdoors is indoors, okay? So sit quiet indoors, it says, thank you very much, Daniela. Number four, where can you get a view of the city? Where can you get a view of the city? Mm-hmm.
Hey guys, here I am. Teacher, disculpe, ¿y ese documento lo han mandado al grupo o está en la plataforma? Está en la plataforma, en donde dice manual educativo. Uh-huh. Students, I'm sorry, dice Students Manual. Students Manual. Ahorita voy a ir para ahí para que vea por dónde está. Pero igual, ahorita se lo podemos compartir por acá también, creo yo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a pasar. Teacher, ya lo subí. Thank you very much, Daniela. Ya sabe del mal que padezco, de la lentitud por acá con mi señal y con mi imagen. Thank you. I really appreciate your collaboration. Okay, there you have it on the WhatsApp, guys. There you have it on the WhatsApp, right? Here it is. Look. Por ahí lo mandó ya Daniela, miren. Este manual es el que deben ir siguiendo ustedes para hacer lo que continúa después de los videos, ¿ok? Ahí hay una serie de ejercicios que van a ir haciendo, ahí hay conversaciones, ¿ok? Yo creo que no me ha dejado entrar al P3, ¿right? A ver, ¿sí estoy en el P3? ¿Sí? Miren, ya ven que no soy yo, ya ven que es la máquina, miren, ¿a dónde me está mandando esto? Ya entonces quizás es el puntero, ¿verdad? Nada, me deja ni salir ni entrar ahí. Ok, ¿ya lo recibieron todos? Ok, it's page 22, page 22. Pero acá lo tenemos también, miren, aquí en la pantalla se los estoy pasando y la idea no es leer así palabra por palabra ahorita en este momento que estamos haciéndolo, sino que así a simple vista, ¿verdad? Solo tomando datos, tomando datos que se parezcan a lo que estamos preguntando. Entonces, dice por acá, where can you get a view of the city? Vamos a buscar esta frase, get a view of the city, en esos lugares. Vamos a ver en cuál de esos yo puedo ver toda la ciudad. Así bien chévere. Empire State Building. Correct. At the Empire State Building. Mm-hmm. Yeah. All these places are over there when you walk, right? When you walk. It says right here, meaning. I walk up Fifth Avenue. Y más arriba ustedes tienen el mapa y hay unos ejercicios que ustedes pueden realizar, ¿verdad? Por acá los tenemos. Miren, este es el mapa de dónde están esos lugares. Tenemos Empire State Building, tenemos el Bryant Park, New York Public Library, el Rockefeller Center, tenemos St. Patrick's Cathedral, Grand Central Terminal, okay? And these, all these is the Fifth Avenue. Look, it's right along the city, okay? Fifth Avenue, then the Sixth Avenue, the Seventh Avenue, then we have Broadway Boulevard, tenemos también, aquí tenemos Park Avenue, tenemos Madison Avenue, the 42nd Street, okay? Si decimos, where is the Bryant Park? Where is the Bryant Park? Mm-hmm. It's behind the New York Public Library, okay? It's behind the New York Public Library. O puede estar al revés, next to, okay? I'm sorry? Next to. It could be next to, si aquí fuera un paso, ¿ok? O fuera una calle, ¿verdad? En esta parte de acá. Y depende de la entrada del lugar, ¿verdad? Mire los accesos que tiene. Este es un acceso, ¿ve? Este es el otro acceso. Entonces quiere decir que están dentro de la misma nomenclatura, pero uno está para la Sixth Avenue y el otro está para la Fifth Avenue, New York Public Library, está para la Fifth Avenue, ¿verdad?
y el otro está para la Sixth Avenue. ¿Ok? Ok. Ajá, por eso tal vez no es que esté next to, porque la entrada, una está para un lado, la otra está para el otro, la otra calle. Entonces, ahí sí es behind, porque están como una detrás de la otra. Pero, por ejemplo, si las dos puertas están así, obviamente vamos a decir next to, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, si la puerta está para el otro lado, pues sí, definitivamente está behind. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces. Uh-huh. Luego para acá ustedes tienen otros ejercicios que ustedes pueden realizar. Por ejemplo, si yo me pongo a preguntar, voy a decir, how do I get to the bookstore? Y luego yo puedo decir incluso, ¿verdad? Por acá, como dice acá, ¿verdad? Yo puedo hacer esa misma pregunta. How do I get to the Grand Central Terminal? How do I get to the San Patrick's Cathedral? Vamos a ver, si quiero ir al Rockefeller Center, ¿cómo voy a decir? Voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? Esta. ¿Mm? How do you get to the Rockefeller? To the Rockefeller Center, yes. Mm-hmm. There you are. También tenemos otra pregunta, que es la pregunta, estas son las preguntas que vimos ayer todavía, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, how do I get to the Empire State Building, ¿verdad? Empire State Building. Y luego pues decimos la nomenclatura y empezamos, woke up y todo. Aquí en esta tenemos los imperativos para dar las direcciones. Woke up, go up, turn left, okay? It's on the right, it's on the left, turn right on, walk down, go down. Y la pregunta la responde, how can I get to, right? Bye. Vamos a dejarlos ahí, que era nuestro feedback, right? That was our feedback. Porque el día de hoy, today, we are going to start the next unit, okay? This is our fourth unit. Here it says 14, but it is not. It is fourth unit for this module, all right? And we have some activities like stand in line, do laundry, travel to work, go to meetings, exercise, work in the yard, clean the house, open the mail. Vale, pero miremos qué cosas son estas. It says, top 8 things people hate to do. Estas son 8 cosas como ya haciendo un rate, ¿verdad? Ya que hicieron la encuesta. Yes, que más odian hacer las personas. Cualquier gente va a decir, cualquier persona diría, mire, a usted le gusta lavar la ropa. Ay, viera que, o sea, no mucho. Yo prefiero lavar los trastos, pero así bien pesado. Ay, no, ni lavar los trastos me gusta, ¿ok? Y así, ¿verdad? Entonces, veamos las 8 cosas que la gente odia hacer. A ver. Todos me van a decir la pronunciation, ¿ok? Pronunciation. Number one, stand in line. Stand in line. Stand in line. Number two, do laundry. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Okay, number three, travel to work. Travel to work. Uh-huh. Go to meetings. Go to meetings. Go to meetings. Uh-huh. Exercise. Number six, work in the yard. Work in the yard. Uh-huh. Number seven says, clean the house. Clean the house. Uh-huh. Number eight, open the mail. All right. What of these things do you like to do? And what of these things you don't like to do? Do you like standing in line? Do you like standing in line? No.
No. Oh, I did. All right. Make a line is so boring. It's so desperate. I don't like. Okay. And everybody's trying to cheat over here, right? They are trying to get a place ahead, right? And let's see. Do laundry. Do you like to do laundry? Do you like to do laundry? No. No? Oh, teacher. No, not much. But do you do laundry? Yes, yes. But you don't like it. Okay, nice. We have so. As an obligation, I have to, yes. All right, let's look at the next one. Do you like travel to, I mean, do you like to travel to work? Do you like to travel to work? Now with the bus is full. Oh, yeah, you're right. Going by bus is kind of boring, and also it's hard. It's hard. It's kind of difficult to be waiting for the bus, right? Okay, let's look at, do you like to go to meetings? No. Okay, entonces voy a decir algunos nombres ahorita, vamos a decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, vamos a decir 8 nombres de ustedes y van a decir, por ejemplo, I hate to stand in line. Okay, miren, hate to stand in line. Entonces, la oración sería I hate to stand in line. Okay, bueno, lo voy a escribir para que estemos todos en sintonía de lo que van a decir. Okay. I hate to, y van a poner ustedes la actividad, cualquiera de esas 8, ok? No es que solo estén en line, ok? Ustedes pueden poner cualquiera de las que están ahí. Vamos a ver, voy a decir los números del 1 al 8. Melissa, number 1. Josia, number 2. Daniela, number 3. Zuleima, number 4. Emilio, number 5. Carlos Antonio, number 6. Mariana, number 7. And let's see, Edwin Alexander, number 8. Okay. Okay. There we go. Let's start. I hate to clean the house. I hate stand in line. I hate travel to work. I hate to travel to work. I hate to do travel to work. To do, no, solo to. Yeah. Aquí, man. I hate to travel. I hate to travel. Okay. Thank you, Daniela. Next. I hate to do laundry. Okay. Next. I hate open the mail. I hate to open I the hate mail. To open the mail. The mail, okay. The mail. Mm-hmm. And how come? Why, Edwin? Why do you hate to open the mail? It's for, because es mucho. It's a lot. It's too much. It's too much, teacher. All right. Thank you very much for sharing that. Okay. And next. No, con Edwin éramos 8. No, faltan. Mariana, creo que me falta, ¿verdad? En el chat escribieron, teacher, también. Ah, Emilio, ok. Thank you. Yeah. I hate to do exercise. Yeah, Emilio, you are my team. A ver, do you hate visit do you hate to visit the zoo? Ok. Mariana, you hate go shopping? I hate to go shopping? I like. Do you like it? Okay, then you can say, I love to go shopping, okay? I love to go shopping. Ya vamos a aprender la estructura correcta, okay? Porque la estructura correcta es
Por ejemplo, hate to do, like to do, ¿ok? Siempre ese to va a ir antes del verbo, ¿ok? Y cuando hablamos de los gustos o de las cosas que nos gusta o no nos gusta hacer, ¿verdad? Podemos usar el ing también, ¿ok? Bien, bueno, estas son actividades que normalmente nos toca hacer, ¿verdad? They are as an obligation, we have to do those things. But when do we do those things? ¿Cuándo las hacemos? A ver. When do you do laundry? When do you do laundry? On weekends or during the week? During the week. Mostly on Wednesdays. Mm-hmm. When do you travel to work? During the week. Okay, during the week, every day, right? Yes. Almost every day. Some people have some days to travel to work. For example, there are people who go to work on Mondays and I don't know, Mondays, Wednesday and Fridays, right? They have 2 days off. They have Tuesday and Thursday, right? Off. Entonces podríamos decir los días cuando nos preguntan when, ¿verdad? También, no solamente during, podríamos decir también de adverbs of frequency, ¿verdad? I usually, I sometimes, okay, voy a volver a preguntar. When do you do exercise? If you do exercise. When do you do exercise? I do exercise? You do exercise? Never, teacher. Oh, okay. Entonces sería, I never do exercise. I never do exercise. Okay. When do you clean the house? Do you clean the house in the week or do you clean the house on the weekends? On the weekends. Mostly on Saturday. Okay. Just one day a week? Mm-hmm. On Sunday, teacher. On Sunday, all right. On Sunday, good. Every day. Oh, thank God there is one person here who cleans his, her house every day. Okay. Now, when do you go to meetings? When do you go to meetings? Uh-huh. When? Like in 3 weeks? I'm sorry? The time on 3 weeks, teacher? Okay. Mm-hmm. Once in 3 weeks? Yeah, once in 3 weeks. Okay. Every 3 weeks. Every 3 weeks. Cada tres semanas. Okay. Every 3 weeks. Bye. En este caso, estamos respondiendo when we do these things. Porque si se fijan el verbo, ¿en qué tiempo verbal está? ¿Cuál es el tiempo verbal de esto? ¿Será presente? ¿Será? ¿Cómo lo han conocido hasta este momento? Así, ¿cómo está? Se llama simple present. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Simple present. Simple present. Ajá. El simple present, acordémonos que lo usamos para cosas rutinarias, cosas que hacemos con frecuencia en una rutina, ¿verdad? O todos los días. We talk about our routine, our daily routine. We talk about things that never change, ¿ok? Pero ¿qué tal si queremos contar que esto lo hice la semana pasada o lo hice el fin de semana pasado? Entonces estamos hablando del pasado, ¿verdad? Ya no sería el presente. ¿Correct, Edwin? Yes, teacher. Ok. A ver, el tiempo pasado sirve para contar lo que hicimos. Siempre acciones rutinarias, ¿verdad? Pero, porque es un pasado simple, pero en el tiempo en donde empezó y finalizó antes de que yo estoy hablando, ¿verdad? O sea, si fue en el fin de semana
Y ahora es lunes, obviamente esa actividad quedó terminada el fin de semana. Entonces, el tiempo pasado simple se usa para acciones que comienzan y finalizan y se quedan en el pasado. ¿Ok? Entonces, veamos por acá. Vamos a mostrar por acá, permítanme. Había habido una conversacioncita, pero quiero ver otra cosa primero. ¿Ok? This is not. Okay. No me aparece en mi lista de recientes. ¿Qué pasó? Me he quedado pensando. Sorry, guys. I will stop sharing just one moment to open the other one, all right? Sí, que todo se me pasó. Hoy sí. Acá. Cuando nosotros queremos decir algo que ha sucedido o contar algo que hicimos, puede ser una actividad que normalmente hacemos, pero se quedan hasta ahí, ¿verdad? Ahorita voy. Entonces usamos el verbo en el tiempo pasado. Hay una forma de el tiempo pasado. Quiere decir que tenemos que aprender la conjugación de los verbos. Ahorita la aprenderíamos en tres que ya hemos visto. Hemos visto el tiempo presente simple, hemos visto el ing verb form y hemos visto también, ahora vamos a ver el pasado simple. Está cargando, permítanme. Ya casi llega. Fíjense que el día de ahora tuve la bendición de que me cambiaron la pantalla de la máquina. La encontramos. La pantalla nueva. Sí, esta máquina es viejita, así que estoy muy feliz. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que mi pobre máquina. Así que ahora anda estrenando mi bella baby. Anda estrenando. Nueva pantalla, yes. Pero ahora saben que me está molestando. ¿Quieren que les diga? La señal. Me está haciendo quedar mal. Vamos a ver. Hoy sí. Ahí va. Híjole. No baja. Miren. Ahí está. For some reason this is happening. ¿Por qué será? Híjole. Por más que quise hacerlo así bien aesthetic, la presentación no se las puedo presentar. ¿Creen ustedes? No. Ahorita voy. I'm sorry, guys. So we have different. Oh, yes, I do. Teacher, if you tell me. Can share in the WhatsApp group and I can present and I get your screen. I don't know. Yes, I think it will be, you know, we are going to do that from Monday, maybe. Maybe okay. I'm going to send it to you first and then you are going to help me sharing because I'm, okay, you will see. Okay, teacher, no problem. Yeah, you will see. Just one second and I will show you what this is going on. What is this about? Okay. Okay. Look, I have this. Like this, okay, and it's ya ven, ya cuando abro las tres aplicaciones ya se queda así como está perfecto.
ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, aquí. Okay, entonces, this is the past tense of the verbs, okay? This is the past tense of the verbs. ¿Alguien sabe la forma pasado, del tiempo pasado de un verbo? A ver, por ejemplo, si yo dijera, ¿cuál es el pasado del verbo work? A ver, do you know what's the past tense of the verb work? Worked. Oh, yes, that's correct. Worked. Worked. La pronunciación va a variar de que si el último sonido es voiced or unvoiced, ¿ok? Para los regular verbs, porque tenemos verbos que son regulares y tenemos verbos que son irregulares. Y esto sigue trabado acá. Pero si se fijan, mire, ahí está, pen, piensa y piensa, ven ustedes. ¿Ve? Y otra vez. Y otra vez. No sé por qué se está reiniciando esto así. Entonces, vamos a ver. Yo creo que ya puedo pasar a la siguiente acá, ¿no? Ya ven que no soy yo. Ya ven, ya les demostré que no soy yo. Yo le estaba diciendo bella bebé a la compu y después uno se queda así. ¿Ve? ¿Ven ustedes? Dice, ah, porque la, ajá, ok. Vaya, vamos a ver. La función de compartir pantalla se cerró, dice. Ok. I'm really sorry, guys. Don't worry, teacher. Thank you very much. Thank you. I'm trying to do my best. Ok, ahí va. Ahora sí. Ahora sí creo que vamos a estar bien. Ya creo que ya se estabilizó. Are you able to see it? You are unable, right? Sí, que no, ¿ve que no? No, no, no se puede ver. Aquí me dice que está todavía en el asunto. Ok, voy a tratar de hacer algo, a ver si puede. Teacher, a veces funciona apagando la cámara. O sea, su cámara. ¿Será? Vamos a ver. Sí, intente. Vamos. Ok. Miren, pues, se abrió el Zoom cuando quise hacer eso. Bueno, voy a apagar el video ahorita. ¿Sí? Teacher, the computer is make huelga. Yeah, I think so. Y lo peor es que está bien bonita. Si ustedes la pudieran ver, esto es una belleza, una pantalla nueva. Es una belleza, pero así son, ¿verdad? Cuando, es que se dice, cuando las bonitas son creídas, dicen, así me han dicho a mí muchas veces, pero ¿cómo? Si las bonitas somos las más sociables, les digo yo. Ajá, díganme ustedes. Okay. No le hablan a lo feo. No. Ay, no, yo sí le hablo a todo mundo y ya ven, yo soy bonita. Vaya, miren, yo creo que ya entramos. Sí, sí, miran ustedes ahí ahora. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Ah, la cosa era que no quería que me vieran a mí. Ella solita quiere verse. Ok, bye. Ahí tenemos entonces la definición del tiempo pasado simple. Miren. Past tense is a tense expressing an action that has happened or a state that previously existed. For example, I played, she sang, he worked. Veamos el tiempo pasado del verbo work. Le agregamos las letras ed. Look at this. He worked. Él trabajó. Okay. She sang. Ella cantó. Okay. I played. Yo jugué. Y así sería el uso de, bueno, la gramática. Vamos a ver. We have regular and irregular verbs, okay? And the regular verbs, we have these that we just add ed at the end, okay? Solo le agregamos el ed. For example, we have watch, watched, okay? Vamos a poner otro por acá.
podemos poner, teníamos por allá stand, okay, stand, standard, okay, teníamos otro, do, uh-huh. Y el pasado de do, ¿cuál sería? A ver, ¿conocen el pasado de do? Did. Correct, correct, did. Y así como do es un auxiliar para el tiempo presente, did va a ser el auxiliar para convertir el tiempo pasado en las preguntas y en la manera negativa, ¿verdad? Lo vamos a usar como usamos el do en el presente, pero en negativo lo vamos a usar, perdón, pero en el pasado vamos a usar did. Tenemos irregular verbs. Estos son los que nos dan el dolor de cabeza, ¿verdad? Así que tenemos que ganarles la voluntad a los irregulars para que se nos queden. No hay fórmula mágica. Lo siento mucho decirles y desilusionarlos, pero para aprender los verbos, la forma del tiempo pasado, solamente será que usted practique y se los aprenda de memoria, ¿ok? No existe una manera así que digamos, ah, estos son y van a ser siempre así. No, no existe. ¿Ok? Hay algunas normas que podemos seguir y que nos ayudan, pero no lo es todo. Entonces, los irregular verbs are, they follow their own rules. ¿Ok? For example, we have catch, caught. ¿Ok? Catch, caught. Cacho o cachar, ¿verdad? Caché, pero no de caché de lujo, ¿verdad? Sino que caché de cachar. Ok. O de agarrar, atrapar, ¿verdad? Bye. Tenemos, por ejemplo, podemos decir el verbo cut, ¿ok? El verbo cut, que es cortar. Esta es otra forma, fíjense, porque este cuando pasa el tiempo pasado no cambia su forma. Es cut, cut. Pero tenemos otro verbo que es irregular, como el verbo read, que cuando lo en la forma del pasado, cuando se convierte en pasado, él se escribe igual, pero se pronuncia como el color rojo, red. Okay? I read in the present, I read a book. I read a book. Yo leí un libro. I read a book today. I read a book yesterday. Ahí es donde cambia. Y esa es la irregularidad. La irregularidad va por el spelling, va porque no cambia, es exactamente la misma forma, y otros porque no cambia el spelling, pero cambia la pronunciación, ¿verdad? Entonces, hay varios cambios que tenemos que ir notando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Here we've got some examples. We walked through the park, ¿okay? We walked through the park. This is a regular verb because it ends in AD, right? Debbie thought about it. Debbie thought about it. Este es un irregular porque cambia. ¿Cuál sería el presente de este verbo? A ver, ¿alguien sabe? It's think. Think, correct. It's think. A ver, vamos a ver la siguiente. ¿Alguien me quiere leer esta oración? They drove home together. Okay, they drove home. Drove. Drove mm-hmm, is the past tense of what verb? Drive. Drive. So it is irregular. Okay, it's irregular because it changes completely the form, okay, the spelling. And let's look at the other. Who wants to read this one? The company started this tradition. Very good. So started. What's the simple present of this verb? Start. 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 Yes. And these are affirmative sentences. Affirmative sentences are compound by the simple past verb form, okay? It could be irregular, it could be regular. We have to be careful with that. We need a subject, the verb in past, and then the complement, okay? But this is affirmative, okay? This is affirmative.
Now, if we use, for example, okay, we want to say something that didn't happen in the past, algo que no pasó, algo que no sucedió, y yo quiero contar que no pasó. Yo quiero contar que no lo hicieron. Entonces, voy a usar el auxiliar did y la particle not, okay? Partícula not. Entonces sería did not, okay? Equals in the short, one second. In the short will be didn't. Okay? This is the contraction. Didn't. Didn't quiere decir no en el pasado. Okay? Es un no pasado. En español solo tenemos no para decir no en todos los tiempos. No en futuro, no en presente, no en pasado, es la misma no. Acá no, miren. Acá tenemos, este no es en pasado. Entonces, vamos a decir, Lisa didn't see Mr. O'Connell. Didn't see, no vio a Mr. O'Connell, ¿verdad? No lo vio. Didn't see. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Ah, vamos a ver que tenemos el subject, Lisa. Tenemos didn't, el auxiliar en negativo. El verbo, ¿ok? El verbo ya no lo ponemos como el anterior, ¿verdad? El verbo en el anterior teníamos la forma del pasado simple, ¿sí? Pero acá lo tenemos en presente. Entonces, ¿qué es lo que hace el pasado? Dijimos, en este caso sería el didn't. Didn't see Mr. O'Connell. We didn't do the homework. Mom didn't make cake. Her brother didn't come to the party. Okay, her brother didn't come to the party. And so on. Okay, and so on. We can say anything that didn't happen. Didn't happen. La idea de esta unidad es que lleguemos a preguntar y a contestar. ¿Por qué? Porque necesitamos conversar, ¿verdad? Mantener una conversación y poder comunicarnos. Entonces, ahorita estamos nada más, hemos visto afirmativa, hemos visto negativa. ¿Cuál va a ser su tarea? ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser aprenderse por lo menos 10 verbos. Ya muchos ya los manejan, pero 10, only 10 verbs. 10 verbs of things that you usually do every day, ¿okay? 10 verbos de cosas que ustedes normalmente hacen, ¿okay? Ahora, ya será si una cosa que le gusta o no que no le gusta, no importa, pero activities, ¿okay? Que ustedes realizan. Van a ir a la lista de verbos, ok, ahorita yo les voy a pasar la lista de verbos. Esta lista es una lista muy básica, la que les voy a pasar. La uso con todos los grupos y la paso en Word, en un archivo de Word, para que ustedes vayan agregando en esa lista los que van aprendiendo. ¿Ok? Los que ustedes van aprendiendo, ustedes la van expandiendo ahí en Word. Van haciendo su registro de verbos en todos los tiempos, ¿verdad? Y ahí mismo van a encontrar que... Ah, yo creo que la puedo pasar de otra manera por aquí, por el Zoom. Vamos a ver. Hoy sí. Tiene que ayudarme mi maquinita. Entonces, ahí en esa lista ustedes van a encontrar... con una letra I en rojo, los que son irregular, ¿ok? Los que son irregular. Teacher, I have a question. Tell me. When we're talking about past, what about was in the verb to be? That's very interesting. Miren, el verbo to be es totalmente independiente y se comporta como quiere. Es bello ese verbo. Es totalmente diferente e independiente del did, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Pero sí, el was and were
funcionan como que si fuera el did, pero solamente en ese significado, ¿verdad? De ser o estar. Todas las preguntas, todos los negativos y todo funcionan exactamente igual como en el presente, solo que usando was and were. ¿Ok? Vamos okay. a ver por acá. Uh-huh. Acá sí está. Este lo uso así y el encabezado que tiene es para un programa, pero creo que les pasó. Creo que estaba bien, ¿no? Va, espero que llegue. Yay. Un poco tardado, pero todo bien, ¿ok? Everything is okay. There you have the verb list on the chat, ¿ok? There you have it. Ahí en esa lista, si la pueden abrir ahorita, van a encontrar three columns. Well, four, porque tiene el significado en Spanish too. Tienen three columns. En esas tres columnas, la primera columna es la primera forma del verbo, sería el presente simple. La segunda columna es el pasado simple. Ese es el que estamos estudiando ahorita y ese es el que nos interesa aprender, la segunda columna. La tercera columna la vamos a aprender cuando ya aprendamos otros tiempos verbales, que sería el pasado participio, ¿verdad? Past participle. Pero si se fijan, los tres, las tres formas, hay que aprenderlas de esa manera, ¿verdad? Que si es regular, que si es irregular, ¿verdad? Si es regular termina en ed y si es irregular cambia completamente la forma. Entonces, de los 10 verbos, a ver, yo les sugiero que hagan así. Ustedes escriben una lista de 10 verbos que ustedes ya conocen en presente, ¿verdad? Luego se van al listado y buscan la forma en pasado de esos 10 verbos, ¿ok? La forma en pasado, que es la segunda columna, ¿ok? Y lo escriben a la par de cada uno, ¿ok? Eso es lo único que van a hacer. 10 verbos para ir expandiendo vocabulario. ¿Are we okay so far? So far, it's a good teacher. All right. I called the attendance already, right? And is there anyone that join later? Okay. Oh, guys, it's 9:07, but let's look at this. It's one. Ah, sí, es que yo se conect, no fui yo. En la señal se conectó un poquito tarde, ¿verdad? Ahí estuve esperando. Okay. Si no hay preguntas, creo que hemos llegado al final de la clase. If you don't have any question, time is over, so we can stop here. Is it okay so far? Good. Okay, entonces solo recordándoles, perdonen, sería terminar la plataforma para el día 12. Vamos a tener clase el siguiente viernes también. Vamos a terminar el día 20, ¿verdad? De diciembre. Ahí sería nuestro último día. ¿Y alguna otra cosa que tengamos pendiente? No, ¿verdad? Estamos bien. No. Ok, cualquier cosa estoy a la orden. Me pueden poner ahí mensaje en el WhatsApp. Me disculpo porque no tenía carga y no me había dado cuenta de todo el movimiento que había. Ok, bien. See you Monday. Have a very good weekend. Ok, I was going to say very good night. But yeah, very good night and very good weekend. Bye. Good night. Good night. Night night. Take care. Bye. Take care. Bye bye, Cristina.